La Segunda Guerra Mundial en color. El Mediterráneo y el norte de África. Mientras Hitler marcha triunfante en el oeste de Europa a principios de verano de 1940, su colega italiano, el dictador Benito Mussolini, sueña con una campaña similar más al sur. Al comienzo de la guerra, Italia controla ya Libia y Abisinia, la actual Etiopía. Mussolini prevé que si consigue ocupar Egipto y Sudán, ocupados por Gran Bretaña, podrá crear una vasta franja de territorios controlados por Italia. Se antoja una campaña sencilla. Italia posee 10 veces más soldados en la región que Gran Bretaña. En septiembre de 1940, Mussolini invade Egipto y toma la pequeña ciudad costera de Sidi Barrani. Allí los italianos se detienen y se atrincheran. Gran Bretaña reúne todas sus fuerzas disponibles para efectuar el contraataque. El 6 de diciembre de 1940 se aproximan a través del desierto. Al cabo de 4 días, caen sobre las defensas italianas. Casi 40.000 italianos son hechos prisioneros. Es el primer indicio de que el ejército italiano no está en forma para hacer la guerra. El resto de los italianos derrotados se retiran a través de la frontera italiana. Los británicos les pisan los talones. En apenas un mes, la Fuerza del Desierto Occidental, que así se llama, ha avanzado casi 1.000 kilómetros a través de Libia. Poco después se detienen y se atrincheran en la ciudad costera libia de El Agheila. Casi la mitad del Imperio Libio de Italia ha sido ocupado. Y más de 100.000 soldados italianos han caído prisioneros. Mientras tanto, más al sur, fuerzas británicas invaden la Abisinia controlada por los italianos. Los enfrentamientos se prolongan durante casi 12 meses. El terreno escabroso dificulta las comunicaciones y el transporte. Pero al final los italianos son obligados a rendirse. Sin embargo, pese a que Abisinia está salvaguardada, la construcción del imperio de Mussolini está causando problemas en otra parte del Mediterráneo. Casi 2 años antes, en abril de 1939, Mussolini había ocupado Albania como parte de su plan de establecer un nuevo imperio romano. Al año siguiente, exige que Grecia se convierta en una colonia italiana. Ante la negativa de los griegos, invade el país. Los griegos son superados en número por más de 2-1, pero rápidamente consiguen hacer retroceder el avance italiano. A principios de marzo de 1941, los italianos no solo han sido expulsados de Grecia, sino también de la vecina Albania.
primer ministro británico Winston Churchill promete ayudar a los griegos a terminar su trabajo. Pero las fuerzas británicas ya están ocupadas en otro lugar. Por esta razón, las unidades británicas destinadas en el norte de África reciben la orden de abandonar la aventura libia y de enviar la mayor parte de sus efectivos a Albania, al otro lado del Mediterráneo. Cuando las tropas italianas son obligadas a retroceder, las ambiciones balcánicas de Mussolini se van a pique. Los italianos están en un grave aprieto. Y eso plantea un problema a Hitler. ¿Desviará tropas de otros lugares de Europa para ayudar a su principal aliado europeo u optará por abandonar a Mussolini a su suerte? Hitler decide ayudarlo. En abril de 1941, más de 500,000 de soldados alemanes se desplazan hasta Yugoslavia y Grecia. Con ello, Alemania se enreda fatalmente en los sueños políticos de Mussolini. Pero al principio todo va sobre ruedas. Pese a la ayuda británica, los griegos son incapaces de hacer retroceder a los alemanes, y a finales de abril, las fuerzas del Eje capturan Atenas, la capital de Grecia. Las fuerzas del Eje controlan ya la mayor parte del Mediterráneo y las importantes rutas de abastecimiento hacia el norte de África. Al parecer, la decisión de Hitler de apoyar a Mussolini ha sido acertada. Ahora está en disposición de expulsar a los británicos de toda la región. En febrero de 1941, un general alemán recién ascendido llega al puerto libio de Trípoli. Erwin Rommel es uno de los valores en alza del ejército alemán y ha sido elegido por Hitler como el hombre encargado de rescatar a sus aliados italianos y de recuperar el norte de África para él, las potencias del Eje. Las primeras unidades de su Afrika Korps no tardan en desembarcar. Unos 16,000 hombres y más de 100 tanques han sido desviados del frente europeo. Las fuerzas del Eje superan en número a las tropas británicas, diezmadas por los combates en Grecia y Creta. Rommel avanza hacia las posiciones británicas en El Arjeila y las ataca. Los británicos retroceden, pero Rommel los persigue. En cuestión de semanas, los soldados aliados han sido empujados hasta la frontera egipcia. Pero durante la retirada, los alemanes han cortado el paso a una división de tropas australianas en el puerto libio de Tobruk. El comandante británico Sir Archibald Wavell realiza dos intentos sucesivos de liberarlos. Ambos intentos son neutralizados por las tropas de Rommel, ahora bien acampadas. Rommel puede aprovecharse del extenso paisaje abierto para mover sus tanques alrededor de las fuerzas británicas, flanqueándolas una y otra vez. Wavell se ve desbordado.
agotado hasta el extremo, es sustituido por el general Claude Auchinleck. De buen principio, Auchinleck carga con la presión de intentar liberar de nuevo a las tropas aliadas atrapadas en Tobruk. Pero decide no hacerlo hasta que sus unidades no hayan recibido refuerzos. Más adelante, el 18 de noviembre de 1941, lanza un asalto a gran escala. La operación Cruzado, como se denomina, se inicia con un prolongado enfrentamiento entre blindados. Una vez más, los tanques británicos sufren graves pérdidas. Pero la infantería avanza poco a poco. Por fin, tras un mes de confusos enfrentamientos, Rommel se retira. Tobruk ha sido liberada. Las unidades del eje se repliegan a lo largo de la costa hasta llegar a su punto de partida en el Ajeila. El mando militar de Auchinleck supone que Rommel ha perdido fuerza, al menos por el momento. Sus unidades se hallan dispersadas en varias bases a lo largo de la costa para llevar a cabo las reparaciones necesarias. Pero es un error de cálculo. Dos meses después, en enero de 1942, el Afrika Korps de Rommel vuelve al ataque. Rápidamente arrolla las unidades de vanguardia de un ejército británico cogido por sorpresa. La persecución a lo largo de la costa de África vuelve a comenzar. Los aliados retroceden hasta una nueva línea defensiva situada al oeste de Tobruk. Aquí construyen una serie de posiciones defensivas conocidas como la línea Gazala. Rommel las ataca a finales de mayo de 1942. Una vez más, mueve sus blindados alrededor de las fuerzas británicas en una magistral maniobra de flanqueo y se planta detrás de las posiciones británicas. Pero esta vez los británicos están preparados e intentan a su vez flanquear a Rommel. La lucha se prolonga durante tres semanas, en el transcurso de las cuales cada bando intenta superar en habilidad al otro. Por fin los británicos son obligados a retirarse. Tres días después, los alemanes invaden las posiciones aliadas. Rommel aprovecha su ventaja. La retirada británica amenaza con convertirse en una aplastante derrota. Finalmente, Auchinleck da media vuelta para hacer frente a su enemigo en la localidad egipcia de El Alamein. Su flanco sur descansa en la depresión de Katara, una zona infranqueable para los tanques. El 1 de julio de 1942, Rommel vuelve a atacar.
pero esta vez las defensas británicas resisten. Rommel, con sus líneas de abastecimiento dilatadas y una alarmante escasez de combustible, se ve obligado a desistir. Auchinleck intenta entonces un contraataque. Durante el resto del mes de julio, ambos bandos se empujan el uno al otro como boxeadores exhaustos. Churchill está furioso por el nulo progreso británico y decide desplazarse a Egipto. Es hora de cambiar otra vez de mandos. Auchinleck es sustituido no por uno, sino por dos generales. El general Harold Alexander, jefe de las fuerzas británicas en el Oriente Próximo, y el general Bernard Montgomery, comandante del Octavo Ejército. Los británicos y las fuerzas del Eje han llegado a un punto muerto. No hay un claro vencedor, y el destino del norte de África aún está en el aire. Ahora todo dependerá de si los británicos son capaces de cortar las rutas de abastecimiento de las fuerzas del Eje en el Mediterráneo. Los italianos apuntan ahora hacia la isla de Malta, controlada por Gran Bretaña y de vital importancia estratégica. La isla es una importante base de repostaje de los submarinos y aviones británicos en el Mediterráneo Oriental. Se ha reconvertido en la plataforma para los ataques de la Royal Navy contra los convoyes de abastecimiento de Italia y Alemania hacia el norte de África. En verano de 1940, Italia bombardea Malta. Es el principio de un asalto de 2 años que infligirá un indecible sufrimiento a la población de la isla. Pese a la gran significación estratégica de Malta, Gran Bretaña ha sido cogida por sorpresa. En la isla no hay aviones de combate capaces de repeler los ataques. Días después, y casi por accidente, 4 biplanos de combate Gladiator son descubiertos en un depósito de la isla. A toda prisa se procede a montarlos. La aviación ofrece una feroz resistencia. Durante 3 semanas, el destino de Malta sigue siendo incierto. Por fin llegan cazas británicos de refuerzo y los bombarderos italianos son rechazados temporalmente. Pero para los británicos se hace evidente que es preciso emprender alguna acción si quieren mantener un punto de apoyo en la región. Ese invierno, Gran Bretaña lanza el que espera que sea el golpe decisivo contra la marina italiana. Al anochecer del 11 de noviembre, 21 bombarderos torpederos Swordfish despegan de un portaaviones. Poco después,
después, sobrevuelan la flota italiana anclada en su base de Taranto. Los italianos no se lo esperaban. Tres de los seis acorazados italianos son inutilizados. Cuatro meses después, Gran Bretaña ataca de nuevo. La flota italiana vuelve a ser cogida por sorpresa frente a la costa de Grecia. Otro acorazado italiano es gravemente dañado. El desafío de Mussolini a la Marina Británica ha terminado. También para Hitler ha sido un punto de inflexión. Ahora está claro que no puede seguir confiando en Italia para mantener el control del Mediterráneo. Eso significa que sus líneas de abastecimiento hacia el norte de África corren el riesgo de ser interrumpidas. Alemania decide enviar ayuda directa. A principios de 1941, la Luftwaffe bombardea Malta. Una vez más, la isla es severamente golpeada. Los ataques continúan mes tras mes. Pero a pesar del castigo, la población de Malta resiste. Verano de 1942, Malta empieza a notar la escasez de víveres y munición. La situación en la isla empieza a ser desesperada. Es hora de emprender alguna acción decisiva. En el mes de agosto, Gran Bretaña pone en marcha la Operación Pedestal, el mayor convoy enviado hasta el momento a Malta. 14 barcos mercantes entran en el Mediterráneo a través del Estrecho de Gibraltar. Los acompaña una poderosa escolta naval. Casi de inmediato topan con la oposición alemana. Cuando los submarinos y los aviones del Eje intentan frenar y hundir el convoy, se inicia una brutal batalla marina que se prolongará durante tres días. Por fin, al llegar el cuarto día, cinco de los mercantes británicos consiguen entrar a puerto. Llevan provisiones suficientes para que la isla pueda seguir resistiendo. Malta ha sido rescatada. Eso significa que los aliados pueden continuar hostigando las líneas de abastecimiento del Eje hacia el norte de África. Existe una ventaja estratégica que se revelará crucial de cara a futuros acontecimientos en la región. En el norte de África, las órdenes de Churchill a su nuevo equipo, los generales Alexander y Montgomery, son muy simples. Destruir el ejército comandado por el mariscal de campo Rommel. Casi al mismo tiempo, el equipo que ha roto los códigos de la máquina Enigma alemana les notifica que Rommel planea un nuevo ataque contra ellos.
Montgomery supone que el zorro del desierto intentará otra de sus maniobras de flanqueo y fortifica la cresta de Alam Halfa, situada al sudeste del Alamein. Confía en que será allí donde las fuerzas del eje serán golpeadas. Cuando estas llegan, los combates duran 3 días. Esta vez, las fuerzas de tierra de los aliados cuentan con soporte aéreo. La RAF desbarata el avance de los tanques alemanes. Rommel es obligado a desistir y, nuevamente falto de combustible, opta por retirarse. Esta vez es a Rommel a quien toca atrincherarse. Elige una línea entre el infranqueable mar de arena de la depresión de Catara y la costa mediterránea. Grandes cinturones de campos de minas son cubiertos por la artillería. La división de panzers de Rommel se mantiene retrasada como reserva móvil para abortar cualquier penetración de los aliados. Montgomery es consciente de que se trata de una extraordinaria barrera. Sabe también que es imposible flanquearla. Su única opción consiste en atravesar directamente por el centro las defensas del eje. Cuenta con la ayuda de un generoso envío de Estados Unidos que incluye sus flamantes tanques Lee y Sherman provistos de cañones de 75 milímetros. Por fin los aliados poseen armas que pueden compararse a las de los alemanes. Finalmente, el 23 de octubre de 1942, los británicos efectúan descargas de artillería contra las posiciones de Rommel. Bajo cubierto de los bombardeos, ingenieros aliados van abriendo caminos a través de los campos de minas de Axis. Divisiones de Gran Bretaña, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica combaten para abrir una brecha a través de las defensas de Rommel. Por fin, después de 3 días de combate, las fuerzas aliadas consiguen penetrar. Al día siguiente, Rommel se retira. Es la mayor derrota de Alemania a manos de los aliados occidentales. Durante 2 meses y medio, Montgomery persigue a Rommel hacia el oeste, a lo largo de la costa norteafricana y en dirección hacia Túnez. Mientras tanto, una fuerza angloamericana aterriza a 1.600 kilómetros de su retaguardia, en el norte del África francés, los actuales Marruecos y Argelia. La acción se denomina en clave Operación Antorcha. Pronto el primer ejército aliado se desplaza hacia el este en dirección a Túnez. Rommel corre el peligro de ser atacado desde atrás.
pocos días, miles de soldados son aerotransportados desde Europa para salvar a Rommel y reforzar la posición alemana en el norte de África. Finalmente, a finales de febrero de 1943, un Rommel reforzado levanta una nueva línea defensiva de 160 kilómetros en el interior de Túnez y da media vuelta para atacar las fuerzas de Montgomery en pleno avance. Pero Montgomery ha sido advertido por los decodificadores del Enigma y sus tropas esperan la llegada de los tanques alemanes. La artillería británica aborta el asalto y los Panzer son frenados sin dificultad. Es la última batalla de Rommel en el norte de África. Rommel regresa a Alemania para suplicar a Hitler que abandone la campaña norteafricana. Pero Hitler se niega. Es un grave error de cálculo. Cuando el octavo ejército de Montgomery avanza desde el sur, el primer ejército angloamericano penetra desde el oeste. El 7 de mayo, fuerzas estadounidenses toman el puerto de Bizerta. La séptima división armada, las célebres ratas del desierto, se adentran en Túnez. La tenaza de los aliados se cierra y las tropas del Eje se ven atrapadas. Cuatro días después, un cuarto de millón de soldados alemanes e italianos se rinden. Son más del doble de los que se rindieron en Stalingrado cuatro meses antes. Para Alemania supone un nuevo desastre de capital importancia. Al día siguiente, el comandante en jefe británico en la región, el general Harold Alexander, comunica a Winston Churchill: «Señor, es mi deber informarle que la resistencia enemiga ha cesado por completo. Somos los dueños de las costas del norte de África». La apuesta de Mussolini en el norte de África ha menoscabado gravemente los recursos alemanes. En enero de 1943, en una conferencia celebrada en la ciudad marroquí de Casablanca, Churchill y Roosevelt acuerdan abrir un nuevo frente en la Europa dominada por Alemania. El objetivo más evidente es Italia, sensiblemente debilitada por sus fracasos en el norte de África. La única duda es dónde iniciar la invasión. ¿Vía Cerdeña o vía Sicilia? El alto mando aliado elige la ruta de Sicilia, pero con el objeto de despistar a los alemanes, organizan un plan trampa. La operación Picadillo se pone en marcha. Un cadáver con documentación falsa en los bolsillos es arrojado frente a las costas de España. Cuando llega a la orilla en mayo de 1943 y los documentos pasan a manos de los alemanes, en ellos se revela que los aliados fingirán querer atacar Sicilia, pero que su objetivo real es Cerdeña. Seis semanas después, el octavo ejército británico, bajo las órdenes de Montgomery, desembarca en el extremo sudeste de Sicilia. Las tropas costeras italianas plantean escasos problemas.
más hacia el oeste, el séptimo ejército de Estados Unidos desembarca en el Golfo de Gela. La resistencia italiana es nuevamente aplastada. Para el pueblo italiano, la invasión de Sicilia representa la humillación final. Mussolini es derrocado tras un levantamiento popular. El nuevo gobierno entabla conversaciones secretas con los aliados para firmar un armisticio. Es una nueva pesadilla para Hitler, que ahora se ve obligado a movilizar nuevos recursos, cada vez más escasos, para proteger su flanco sur. Comunica a sus comandantes que aunque Italia se haya rendido, deben seguir luchando. Al cabo de 5 semanas, los alemanes son expulsados de Sicilia. A continuación, los aliados cruzan el mar hasta la península e inician su avance. Tropas norteamericanas se desplazan hacia el norte por el lado oeste. Fuerzas británicas hacen lo propio por el este. Los alemanes oponen en todo momento una feroz resistencia. Aún así, Nápoles cae en manos de los aliados el 1 de octubre de 1943. Pero en adelante, su progresión se ralentiza debido a las lluvias de otoño y a los hábiles ataques de la retaguardia alemana. A finales de noviembre, las fuerzas aliadas llegan por fin a la línea Gustav, la primera de una serie de líneas defensivas alemanas instaladas de lado a lado de Italia. Las tropas británicas consiguen penetrar la punta este de la línea, pero el invierno se empieza a instalar y el mal tiempo los detiene. Sin embargo, en el oeste las fuerzas estadounidenses intentan flanquear las defensas alemanas por el mar. El 22 de enero de 1944 desembarcan 100 kilómetros al norte del Cabo de Anzio. Pero aquí, tras una serie de duros enfrentamientos, son inmovilizados y casi devueltos al mar. Los americanos seguirán atrapados en Anzio durante el resto del invierno y hasta entrada la primavera. Mientras tanto, en el centro de Italia, la clave para quebrar la línea Gustav es el elevado Monte Cassino. Al llegar la primavera, se suceden una serie de intentos de ocuparlo. Todos los asaltos fracasan. En su desesperación, los aliados bombardean la histórica abadía situada en la cima. Pero los alemanes esperan.
Por fin, a finales de la primavera de 1944, cuando el tiempo es más benigno, las fuerzas aliadas penetran a través de las líneas alemanas. Simultáneamente, los americanos logran escapar de Anzio. Las fuerzas aliadas se desplazan rápidamente hacia el norte de Roma. La capital italiana es liberada el 4 de junio de 1944. Para Hitler es de nuevo un golpe duro. En adelante deberá estar pendiente de Italia con los cinco sentidos. Los aliados continúan avanzando hacia el norte. Los defensores alemanes se retiran finalmente hacia la imponente línea gótica justo al norte de Florencia. Aquí, el mal tiempo frena el avance de los aliados una vez más. Al llegar la primavera de 1945, puede reanudarse la campaña e Italia por fin es derrotada. A estas alturas, los italianos ya no quieren saber nada de Mussolini. El dictador es capturado y abatido a tiros por fuerzas de partisanos italianos. La guerra de Mussolini ha sido una catástrofe para él mismo y para su país. Además, ha dejado el flanco sur de Alemania peligrosamente expuesto. Ahora el ejército alemán está desbordado de obligaciones, escaso de tropas y en retirada en todos los frentes.